Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a tejer este hermoso zorrito sonajero. Espero que les guste tanto como me gusta a mí. Me encanta, queda súper tierno. Vamos a comenzar con el paso a paso. Vamos con el paso a paso. En primer lugar, vamos a hacer el forrito para la argollita, ¿sí? Esto mide 7 centímetros de acá a acá, o sea, 7 de diámetro eh, medido desde afuera. Desde adentro es un centímetro menos, ¿sí? Bien, desde de adentro tendría 6, de afuera 7. Bien, vamos a tejer. Yo en este caso lo voy a hacer con el mismo color naranja. Vamos a tejer. Eh, 23 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos las 23 cadenas y ahora vamos a tejer 22 puntos. La última cadenita, la número 23, no cuenta como punto. Y vamos a tejer 22 puntos bajos o medio punto. Y vamos a trabajar en filas o en hilera, sí. Vamos a hacer un rectángulo, todo con medio punto. Vamos a tejer seis filas. Lista nuestras seis filas, seis de medios puntos o punto bajo queda este rectángulo, siempre 22, ¿sí? Recuerden dejar hilo cuando lo van a cortar para que después nos sirva para coser, es importantísimo, ¿sí? Bien, una vez que tenemos listo esto, vamos a empezar con la cabecita. Vamos a tejer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a tejer seis medios puntos, uno, dos, 3 4 5 y 6 Cerramos el anillo mágico y como digo siempre, vamos a tejer en espiral. Es decir que no vamos a cerrar el círculo con un punto deslizado, simplemente vamos a continuar tejiendo, ¿sí? Entonces es importantísimo que utilicen el marcador. Bien, ahora en la ronda esta sería la ronda número 1. En la ronda número 2 vamos a tejer 6 aumentos, ¿sí? Para que nos queden 12 puntos. Acá tengo los 12 puntos, ¿sí? Recuerden que aumento es dos puntos en un mismo punto, ¿sí? Bien, vamos a continuar en la ronda número 3. Vamos a tejer un punto es el primero, así que voy a colocar el marcador y voy a tejer en el de al lado un aumento. Y esto lo voy a repetir seis veces. Voy a tejer un medio punto, un aumento, seis veces hasta el marcador. En esta ronda, acabo de terminar la ronda número tres. Nos quedan 18 medios puntos. ¿sí? Saco el marcador y voy a comenzar la ronda número 4. Vamos a tejer dos medios puntos. Uno, dos. Coloco mi marcador siempre en el primero de cada ronda. Y voy a tejer dos medios puntos y... Un aumento. Vamos a repetir estos dos medios puntos y un aumento seis veces hasta el marcador y me van a quedar 24 puntos. Acá ya tengo 24 medios puntos. Estamos en la ronda 1, 2, 3, 4 y ahora en la ronda número 5. Vamos a tejer tres puntos. Uno, dos. Coloco el marcador. Tres. Y un aumento. Y lo voy a repetir seis veces hasta el marcador. Y me van a quedar 30 medios puntos. Acá tengo 30 puntos y ahora en la ronda número 6 vamos a tejer 4 medios puntos y un aumento 6 veces. Si se dan cuenta, estamos haciendo aumentos en cada ronda de 6 en 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y vuelvo a repetir, 4 y un aumento, así hasta llegar al marcador. Serían en total 6 veces. Y me tienen que quedar 36 medios puntos. Acá ya tengo los 36 puntos. Y ya tengo la base de la cabeza. Y ahora voy a tejer estos 36 puntos que tengo hasta el momento. Hasta la ronda 15. Es decir, ahora vendría la ronda 7 y voy a seguir tejiendo hasta la ronda 15 los puntos que tengo hasta ahora, que son 36. No voy a hacer ni aumentos ni, ni, ni ninguna disminución. Vamos a tejer 36 medios puntos. Bien, acá estoy en la ronda número 15. La acabo de terminar. Y ahora en la ronda número 16 vamos a tejer 5 puntos. 1, 2. Colocamos el marcador siempre. Vamos a tejer 5 puntos, siempre medios puntos. Y un aumento. 4, 5. Y un aumento. Y de la misma manera que veníamos haciendo los aumentos, vamos a repetir esto hasta el marcador, o sea, en total serían seis veces. Y me van a quedar 42 puntos, ¿sí? 5 un aumento, 5 un aumento, 5 un aumento, hasta el marcador. Y tienen que quedarnos 42 puntos. Yo acabo de terminar la ronda número 16 y estoy justo, tengo ahí el aumento, pero el último punto no lo voy a cerrar porque voy a hacer el cambio de color. Y en este caso yo elegí lo natural, voy a cerrar ese punto, ¿sí? Y voy a comenzar. A tejer con hilo natural. Y en esta ronda, una vez que cambié el color, voy a tejer. Esta sería la ronda número 17. ¿Sí? Ronda número 17, cambiamos color. El naranja ya lo podemos cortar. Porque ahora vamos a terminar toda la cabeza con natural. Bien. Cambio color, ronda número 17, voy a tejer 6 puntos y un aumento 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a hacer un aumento lo voy a repetir hasta finalizar la ronda, en este caso no coloco el marcador porque justo sé que la ronda comienza o termina donde está el cambio de color, ¿sí? Y me van a quedar cuando finalice esta ronda 48 puntos. Bueno, miren, ve queda como que se empieza como a abrir por estos aumentos que hicimos. Y ahora vamos a tejer ronda número 18 y 19, es decir, las dos rondas, eh, dos rondas, eh, vamos a tejer 48 puntos, ¿sí? Sin aumentos y sin disminuciones, simplemente con natural tejemos ronda número 18 y ronda número 19, ¿sí? Y nos vemos ahí. Lista la parte, la ronda número 19 queda así, pero tranquilas que ahora va a ir tomando forma cuando vayamos terminando todos los detalles. Y antes de continuar, vamos a colocar los ojitos. ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que... Esta parte donde está el marcador la vamos a dejar atrás, ¿sí? Parte de atrás de la cabeza. Entonces, voy a colocar los ojos acá, ¿sí? Bien, ¿a dónde vamos a colocar los ojos? Yo en este caso tengo ojitos de seguridad número 8, ¿sí? Pero ustedes si prefieren pueden hacerle ojitos bordados. <coughs> Acá en la ronda número 15 y 16 es donde vamos a colocar los ojos, que es justo antes del cambio de color. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ¿sí? Voy a colocar. Y una vez que lo coloqué, cuento 1 2 3 4 5, acá justo tengo un aumento, no cuenten el aumento, cuenten por la hilera que no tiene aumentos. ¿Sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos de separación y acá voy a colocar el otro ojito. ¿Sí? Una vez que coloqué el ojito, cuento 8 y coloco el otro recuerden no en la fila donde está justo ese aumento ese aumento no lo cuenten sí bien una vez que lo colocan recuerden que en diferentes lugares hay diferentes ojitos de seguridad es importante que le prendan con un encendedor o un fósforo le prendan esto se prende como fueguito y después con la tijera lo soplan y como está derretido lo presionan para formar un tope, ¿sí? Para que dé más seguridad. Bien. Ahora vamos a continuar. Yo ahora voy a eh, hacer eso en los ojitos. Y vamos a continuar en la ronda. Sería la ronda número 20 a partir de ahora, ¿sí? En la ronda número 20, vamos a comenzar las disminuciones para cerrar la cabeza. Entonces, vamos a tejer 6 puntos y una disminución. Voy a tejer la primera disminución, así ya saben cómo lo hago: 3, 4, 5, 6 puntos. Y una disminución. La disminución yo la hago tomando como que voy a tejer el punto normal y en el de al lado tomo la hebra delantera y paso como si fuera un punto deslizado por todas las hebras. Fíjense que disimulado me queda esta disminución. Si ustedes hacen otro tipo de disminución que les queda mejor, hagan la disminución que a ustedes... Les quede más cómodo, ¿sí? Entonces, tejimos 6 puntos y una disminución. Vamos a repetir 6 puntos, una disminución, así hasta el marcador y me van a quedar, 40, tenemos 48 puntos, tienen que quedar 42 puntos. Si lo prefieren, ya pueden ir rellenando un poquito la cabeza. Vamos a tejer. Estamos en la ronda eh, número 21 y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos y una disminución. ¿Sí? 5 puntos y una disminución. Y lo vamos a repetir 6 veces. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución y al finalizar esta ronda nos tienen que quedar 36 puntos, ¿sí? Ahora todas las rondas van a ser con disminuciones. Seguimos con las rondas con las disminuciones, así que ahora en la ronda que sigue voy a tejer cuatro puntos y una disminución y lo voy a repetir 6 veces hasta el marcador. Vamos a contar en qué ronda estamos porque me digo que me perdí un poco. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Esta sería la ronda número 22. Y vamos a tejer 4 puntos y una disminución hasta el marcador, es decir, 6 veces. Y nos tienen que quedar 30 puntos cuando finalicemos esta ronda. ¿sí? Esta sería la ronda número 23. Y vamos a tejer 3 puntos y una disminución 6 veces hasta el marcador y al finalizar esta ronda nos tienen que quedar 24 puntos, ¿sí? Tres puntos y una disminución hasta el marcador. Vamos llegando al final y ahora vamos a tejer la ronda número 24 y vamos a hacer dos puntos y una disminución seis veces, las que ya saben no se adelanten a cerrar porque eh, les voy a mostrar en la ronda número 25 cómo vamos a hacer una marquita para cerrar, ¿sí? Entonces tejemos dos puntos y una disminución toda la ronda, y me tienen que quedar 18 puntos. Antes de continuar, debemos rellenar muy bien nuestra cabecita. Ven, que ya tiene. La formita, y tenemos que tener el sonajero. Si ¿sí? rellenamos bien y el sonajero a mano, en este caso es una cajita que mide 2 centímetros, vienen también de 2,5 centímetros. Pueden usar una o dos. Yo a veces uso dos, en este caso, voy a usar una sola. Y la coloco al final porque si la colocamos en el medio con el vellón no se escucha bien. Entonces, al colocarla al final eh, se escucha mucho más. Bien, esta es la ronda número 25. Y ahora vamos a tejer un punto y una disminución seis veces. Pero lo vamos a hacer tomando la hebra de adentro, es decir, acá tenemos las dos hebras, sí, de cada punto y en vez de tomar así como tejemos normalmente, voy a tomar solo la hebra de adentro y voy a hacer un punto y una disminución. Este tipo de disminución es diferente porque solo tengo que tejer por la hebra de interna o hebra trasera le dicen algunos entonces un punto y en este caso la disminución es tomo hilo tomo hilo siempre por la hebra de adentro y cierro si ¿Sí? fíjense que nos va a quedar esa marquita como les digo en todos mis proyectos y así vamos a tejer toda la ronda en la última ronda que es la número 26 vamos a hacer seis disminuciones para cerrar nuestra cabecita fíjense que justo ahí en el borde tengo el sonajero para que se escuche bien sí y ahora les voy a mostrar cómo vamos a cerrar nuestra cabecita. Enhebramos con aguja lanera, cuando corten el hilo déjenlo largo para que me quede hebra para coser y por tomando solo una hebra la de afuera voy a ir pasando este hilo y frunciendo para cerrar. Y una vez que cerramos, lo meten para adentro. En este caso yo lo voy a sacar por acá, que sería la parte de atrás de la cabeza. Y lo voy a dejar ahí porque yo voy a coser desde acá. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es presionen y acomoden el tejido. ¿Sí? Presionen y acomoden para que tome forma. ¿Sí? siempre denle la forma final con las manos y acomoden el tejido sí siempre bien ahora vamos a tejer las orejitas pero antes quiero mostrarles que le vamos a dar profundidad a los ojos un poquito sí entonces lo que voy a hacer es enhebrar esta, este hilo del mismo color naranja que estamos usando y voy a entrar por cualquier lado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, ahí bien pegado al ojo, bueno, ese está muy lejos, voy a intentar acá lo más cerca del ojo posible, ahí va, ahí estoy más pegada al ojo, salí por el medio, ¿sí? Me voy a ir acá arriba y voy a salir lo mismo por acá. Ahí Fíjense, ahí todavía tengo la hebrita, ¿sí? No la fruncí. Salgo por acá lo más cerca pegado al ojo posible y ingreso por otro punto también lo más pegado posible al ojo. Ahí Cuidado que ahí debe estar la la trabita de seguridad y voy a volver a salir por el mismo lugar donde tenía el otro, sí. Recuerden que empecé por acá y salí por acá. Fíjense lo que voy a hacer. Cuando yo tiro, fíjense que se me frunce. Y voy a repetir para el otro lado, por los mismos lugares donde ya metí la aguja, ¿sí? Y voy a presionar. Vuelvo a ingresar y voy a salir por el mismo lugar que entré. Y voy a seguir presionando. Fíjense que se me frunce y se me hundieron los ojitos. Un poco que tenga esa formita, bueno, ahí justo se me salió un poquito de John, ahora lo voy a acomodar, pero es apenas ese que se forme se frunce, ¿sí? Esta profundidad nos permite una carita mucho más tierna, ¿sí? Esta profundidad nos da mucha ternura en nuestros amigurumis. Y así nos queda. Acá vamos a hacer un fuerte nudito doble. Recuerden que entramos por el mismo agujerito, ¿sí? Vamos a hacer un fuerte nudito doble. Y no corten al ras, esto lo vamos a meter hacia adentro. Que quede súper escondido. Y ahí quedó con esa profundidad hermosa los ojitos. Y ahora vamos a hacer las orejitas. Comenzamos las orejitas. Yo les voy a mostrar. Tengo ya la primera hecha. Y quiero contarles algo. Yo estoy utilizando gris porque me gusta cómo queda y aparte para el video no se iba a notar si uso negro. Entonces, lo que quiero decirles es: si les gusta más con negro esta parte, está bien también. O sea, no es que tiene que ser sí o sí gris. Pueden combinarlo con negro, ¿sí? Bien, yo voy a usar este gris y voy a comenzar la orejita. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico, como hacemos la mayoría de las veces, hacemos seis medios puntos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y en la segunda ronda, ahora voy a cerrar y voy a continuar tejiendo. No hagan punto deslizado ni nada. En la segunda ronda voy a tejer un medio punto. Ayúdense si lo necesitan con el marcador. Un medio punto y en el de al lado voy a hacer un aumento. Y lo voy a repetir hasta el marcador. Es decir, en total serían tres veces y me van a quedar nueve puntos. Uno, un aumento, uno un aumento uno y para terminar un aumento esta sería la ronda número dos y acá nos tienen que quedar nueve puntos bien yo no cerré el último punto porque acá vamos a cambiar de color sí y vamos a volver al color naranja Y con el naranja vamos a tejer los nueve puntos que tenemos hasta el momento. No vamos a hacer, no vamos a hacer ningún aumento. Vamos a tejer nueve puntos. Ya tejí la ronda número 3, 9 puntos. Y ahora en la ronda número 4 vamos a tejer dos puntos y un aumento. Y también vamos a seguir esta secuencia de repetir tres veces. Y al finalizar esta ronda me tienen que quedar 12 puntos: dos y un aumento por tres. Ahora estoy en la ronda número 5 y vamos a tejer tres puntos y un aumento también tres veces y al finalizar esta ronda te tienen que quedar 15 puntos. 3 y un aumento. Ahora la ronda número 6. Vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. También lo repetimos tres veces, es decir, 4 y un aumento hasta el marcador y al finalizar esta ronda nos tienen que quedar 18 puntos. Ya casi, casi terminamos nuestra orejita. Ronda número 7. Y la última. Vamos a tejer 5 puntos y un aumento tres veces. Es decir, 5, un aumento, luego 5 puntos y un aumento, luego 5 puntos y un aumento. Y me, nos tienen que quedar 21 puntos al terminar esta ronda. ¿Cuándo terminan esta ronda? Vamos a hacer un punto extra deslizado y vamos a cortar el hilo dejando el hilo largo para coser. ¿Sí? Bueno, yo acá terminé la ronda número 7 y quería mostrarles que hacemos un punto deslizado y luego cortamos dejando el hilo largo para que nos quede para coser. Repiten dos igualitas y tenemos orejitas listas. Miren, ya va tomando amorcito nuestro zorrito. Bueno, para... Hacer el hocico con natural lo vamos a comenzar. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 6 medios puntos. 5 y 6. Cuenten bien y recuerden que la primer cadenita no cuenta como punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. Cerramos, me refiero a que tiramos la, la piola para, para que se cierre el anillo mágico, pero no cerramos con punto deslizado. Continuamos tejiendo en espiral. Vamos a hacer 6 aumentos. Así nos tienen que quedar 12 medios puntos. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 y 12. Yo no puse marcador porque los estaba contando. Pero si sí necesitan usar marcador. Bien, ronda número 3. Vamos a tejer 12 medios puntos. Con este mismo color, eh. 12 medios puntos. En la ronda número 4 vamos a tejer un punto y un aumento seis veces. Y nos tienen que quedar al finalizar esta ronda 18 puntos. Ahora vamos a trabajar estos 18 medios puntos, es decir, que no vamos a hacer aumentos. Y voy a hacer un cambio de color, así que prestemos atención ¿sí? a la cantidad de puntos. Vamos a tejer: 2, 3, 4. Este 4 no lo voy a cerrar, voy a tejer con naranja. No corten los hilos, sé ¿eh? que vamos a continuar con estos dos colores. Así que

Ocho, no lo cierro al 8 porque ya vuelvo a al color natural y termino los que quedan que son 1 2 3 4 5 6 puntos hasta el marcador con natural entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la ronda número 5. Bueno, acá yo ya tejí con natural hasta el marcador los puntos que me quedaban y voy a hacer un punto deslizado extra. El hilo lo vamos a cortar largo para que me quede para coser y el hilo naranja también. Corten un pedacito largo, dejen un poquito porque también la parte con naranja la vamos a coser con naranja y la parte con natural la vamos a coser con natural, ¿sí? La idea es que esto lo ubiquemos de esta manera, o sea, más no tan redondo, sino más bien un poco aplastado, así, ¿sí? Bueno, ahora vamos a coser así. Cuando tenemos terminado, vamos a bordar. Vamos a insertar la aguja 1, 2, 3, 4. Desde el centro, cuatro filas hacia abajo, cuatro rondas hacia abajo. Y desde acá vamos a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a... Salir por ahí. Fíjense cómo queda ya ubicada. Y voy a tomar el otro extremo de la orejita. Entonces, de esta manera, ya pueden notar que ya queda firme. Si ustedes cosen de los tomando ya los extremos, ya no se mueve de lugar la orejita y solo queda ir haciendo puntadas para coser esta parte yo siempre coso esta parte paso la aguja por acá atrás y luego coso esta parte sí les voy a mostrar un poquito cómo lo hago Y ustedes lo van a repetir. Ven, voy pasando de esta manera. Y me queda así. Y ahí ya voy a coser la parte de atrás. Un detalle, es probable, como estamos tejiendo en espiral, que cuando ubiquen la otra orejita de la misma manera quede la sensación que está más abajo o más arriba. Entonces, si tienen que correrla para que a la vista quede mejor, la corren una fila, ¿sí? Esto es, eh, esto es a ojo. Por eso yo siempre antes de coser uno los extremos sin coserla, por si veo que está mal ubicada, puedo sacarla y volverla a ubicar, ¿sí? Un detalle más que quiero contarles es que con las cebras cuando terminan de coser, miren qué prolijita que queda la oreja. Cuando terminan de coser la orejita, ¿sí? Pierden el hilo por dentro, pero no lo corten, porque yo les cuento lo que hago. Antes de cortar los hilos, voy a coser las dos orejitas. Entonces, ¿qué hago? Cuando terminé de coser las dos orejitas, pierdo un poco el hilo y luego lo saco por el mismo lugar donde está el otro. Y esto me permite hacer un nudito doble, porque saqué los dos hilos por el mismo agujerito. Y ese nudito no lo corto al ras, lo corto ponele un poquito así. Y una vez que tengo listo ese nudito, lo meto para adentro con la aguja, ¿sí? Entonces, cosí las dos orejitas, pero a la vez dejé anudado las hebras por dentro, ¿sí? Por las dudas, a mí me gusta siempre reforzar. Pero hagan un par de pasaditas de hilo perdiendo para que no sea fácil salirse por nada del mundo, ¿sí? Son detalles que hacen eh, del producto, lo hacen un poco de mejor calidad, ¿sí? Ya va tomando vida este hermoso zorrito. Yo le quiero decir zorrito bebé porque quiero que quede más tierno. Ya hice un zorrito en video, pero es diferente. Así que este espero que quede más tierno era la idea bien primero vamos a pasar el hilo que habíamos dejado en, en color en naranja lo vamos a pasar para afuera yo ya lo hice con aguja lanera en hebre y lo pasamos para acá afuera sí entonces qué vamos a hacer primero vamos a coser esta parte naranja por acá Es importante que lo hagan con paciencia, porque lo que es la costura tiene que quedar bien, prolija. El hocico me gusta coserlo diferente a este, las orejitas, por una cuestión de prolijidad. Sí, cualquier desprolijidad se puede notar. Acá, en cambio Queda como que el tejido continúa. Estoy haciendo como una especie de punto atrás y voy sosteniendo para que quede exactamente donde quiero, ¿sí? Lo van sosteniendo con la mano. No sé, si yo dije, no sé si en algún momento dije que lo iba a rellenar. Me parece que no lo voy a rellenar al hocico, porque en realidad quiero que me quede un poco aplastado. Entonces tengo esa duda. Tal vez si le pongo vellón, le pongo muy, muy, muy poquito. Cuando terminan de coser el hocico Este hilo no lo corten, se me está saliendo ahí. Porque como yo digo siempre tengo que esconder y en algún lugar hacer nudito que me asegure que no se va a mover de ahí el hilo, que no se va a salir. Fíjense no cómo queda esta parte. Y ahí ya llego al final. Al final de la, de la parte naranja, ¿no? Y lo que voy a hacer es sacar el hilo por acá, por donde está la, mar, la marquita esta que hicimos tejiendo por hebra interna. Y lo voy a pasar por ahí. Y lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Esta parte, como va a estar adentro de lo que sería costura y no se va a ver, acá puedo trabar un poco el hilo haciendo unas pasadas y luego lo puedo anudar con este entonces voy a repetir esta costura recuerden que les dije que le iba a poner un poquitito de bellón muy muy poquito es casi simbólico y Trabajen a medida que lo van cosiendo con eh, aplastándolo un poquito, ¿sí? No quiero que me quede así muy redondo, aplastándolo un poquito. Hay mucha gente que me doy cuenta que mira los videos y no miran que tejen los productos, tejen mis animalitos, mis diseños. Y me doy cuenta que no miran todo el video completo. ¿Por qué? Porque cosen de manera diferente a como yo lo indico. Y se nota bastante porque te cambia la expresión completamente y hasta te cambia el diseño de lo que uno quiere lograr. Es también importante la costura, ¿sí? La costura y cómo acomodar y ubicar cada detalle. Así que yo ahora voy a coser como les expliqué. Y vamos a coser de la misma manera, ¿sí? De la misma manera que cosimos acá, vamos a coser toda esta parte. Bueno, vamos a hacer unos detalles finales de bordado de su cara, que es lo más importante, ¿sí? Yo ingresé, siempre digo por cualquier lado, ingresé por acá, por el costado, y metí la aguja acá, ¿sí? Saqué hilo por acá saquen bastante larguito, más o menos. Y vamos a hacer unas, unas pasaditas, le digo yo, de lado a lado. Y quiero que me quede más marcada esta parte del hocico. ¿Sí? Ahí pasé dos veces. Y voy a pasar. Una más. Y luego vuelvo a salir por el mismo lugar donde entré. Bueno, se entendió lo que hice fue pasar creo que no me di cuenta y me fui de cámara, perdón. De un lado a lado, de manera que sigo esto, ¿verdad? Para agregar este detalle en su carita, ¿sí? Y ahora sí tengo por el mismo look, agujerito saqué los dos hilos y voy a hacer nudito y esconder. Bien, con hilo negro vamos a bordar el hocico y los ojitos. Bien, acá tengo hilo negro. Enhebramos. Voy a ingresar, como siempre digo, por cualquier lado. Voy a ir un poquito más lejos. Y voy a sacar la aguja. Voy a intentar por ahí, fíjense, voy a hacer acá y voy a pasar tres veces. Una. Dos me quede bien marcado. Y tres. Luego voy a intentar salir por el medio, por acá. Fíjense que ni toque el negro. ¿eh? Acomoden. Si se desacomoda, acomoden con las manos. Y ahora voy a bajar hasta acá. Estoy pensando si le hago una especie de sonrisa. Vamos a ver si me sale. Ahí ya quedó marcado el hociquito. Y me voy un poquito para el costado para marcar una especie de sonrisita. ¿Les gusta? Bueno, yo ahora lo voy a meditar, pero la idea es que quede súper amoroso, como con mascarita cariñosa y no tan rústica. Acá ya puedo cortar y me quedan los nuditos adentro. Ahí está. No sé ustedes, pero a mí me parece que queda mucho más tierno. Y le hicimos profundidad en los ojitos. Y ahora de eso quería hablarles. Vamos a bordar los ojitos. Voy a intentar salir lo más cerca del ojo posible. Y voy a hacer como hacia el costado, pero fíjense dónde coloco, ¿sí? Hacia el costado, pero un poquito hacia abajo. Y luego me voy para el otro ojo. Es un detallecito. Si no les gusta cómo queda, pueden directamente sacarlo y no hacer esta parte. Muchas veces a mí hubo una época que no me gustaba bordarle los ojitos, pero con el tiempo fui aprendiendo y me fue enamorando un poquito más este tema. Es cuestión de este, ponerle impronta. Bueno, vamos a ir terminando. Volvemos a esconder esos nuditos. Y eh, vamos a ponerle también un detalle blanco. Que ahora no estoy encontrando blanco. Aquí está que es este es un hilo más finito, pero pueden probar con el que tengan en la parte esta del ojito para que vean cómo queda y justo es un poco incómodo la parte donde está el, eh, el, la trabita de seguridad del ojito, pero con una agujita van a poder. Fíjense este detalle del ojito, también le da mucha más, um, eh, más linda su expresión. Entonces, repetimos lo mismo de este lado. A veces, cuando no puedo salir, me salgo por cualquier lado y después acomodas el hilo. Cuestión de ingenio, ¿sí? Bueno, miren. Uy, acá se me escondió de más el hilo blanco. Ahí está. Miren cómo le da una expresión hermosa a esta carita. Y acomoden siempre como les digo. Bien, acá que me salí por el mismo lado, voy a repetir lo del nudito. Y lo último que me faltó es cómo unir, cómo coser la parte de la maderita. Pero eso lo hago en casi todos mis videos, así que voy a tratar de hacer lo más express posible. Algunas ya saben cómo se hace. Algunas personas, si vieron muchos mis videos, ya saben cómo se hace. Pero simplemente vamos a unir. Esto se tiene que estirar, el, el, el algodón se estira, el tejido se estira, entonces tienen que estirarlo porque esto al estar bien, bien, bien ajustado hace que a la hora de coser la cabeza esto quede súper firme y no se esté moviendo, deslizándose. Ahí vamos haciendo zigzag de manera prolija, siempre por adentro, fíjense. Y vamos a ir hasta la otra punta. Bueno, los últimos detalles es coser esta ruedita a la cabeza. Y si ustedes quieren y prefieren agregarle alguna especie de cuellito, los sonajeros con cuellitos quedan súper lindos. También los muestro en varios de mis videos. Este, pueden agregarle un cuellito si lo prefieren. Yo voy a terminar. Así les muestro cómo queda terminado. Bueno, no puedo con mi genio y quiero mostrar cada detalle. Yo llegué hasta acá. Y lo que hice fue con el otro hilo que se juntó hacer un nudito doble, bien ajustado. Entonces, el hilo corto lo voy a perder por adentro, lo pierdo por adentro lo más que puedo y lo voy a cortar. Y el hilo largo lo paso hasta el centro y lo voy a dejar porque me va a ayudar con el tema de la costura de la cabeza. Y ahora les voy a mostrar cómo lo hago yo. Yo lo que hago es presionar la cabeza y con este dedo la argollita, ¿sí? Esto me va a permitir sostenerlo mientras hago la costura. Esto es completamente paciencia y a ojo, ¿sí? Entonces. Yo lo que hago es empiezo por acá y voy a tratar de seguir la línea que marcamos cuando tejimos por hebra interna. Y voy a ir ajustando, ¿sí? Cuando ves que llegas a la parte de lo que sería el costado, ya en vez de seguir para acá, vamos con la aguja para allá y ahí vamos dando puntadas tal vez sea necesario que le den dos vueltas de estas puntadas para que quede súper firme sí este zorrito me da la sensación de que queda mucho más amistoso que el anterior que hice, que lo tuve que hacer en dos videos porque era muy principiante. Y yo me mandaba igual. Bueno, ahí vamos terminando de coser a nuestro amiguito. Fíjense que al tirar bien del hilo queda prolijo, ¿sí? Pero me encanta si le agregan un cuellito. Piénsenlo. Si se fijan en mi canal hay un montón de videos. Y van a ver, por ejemplo, tal vez los conejitos. Eh, está para que vean el cuellito del, del que les hablo. Bueno, vamos terminando. Les repito si es necesario que le den otras. Otra vuelta más de puntada lo hacen. ¿Y con este hilo qué vamos a hacer? En primer lugar, si llegaste hasta acá, yo ahora voy a coser acá esta, esta parte que me quedó sin puntadas, ahora lo voy a hacer, pero les quiero explicar. Si llegaste hasta acá y este hilo ya te está quedando un poco corto, lo que vas a hacer es un nudo con este otro que te, deje, que te dije que dejes para ayudarte, y vas a dar otra ronda de costura con este hilo, si es que este te queda muy corto. Si no, continúas con el mismo. Una vez que volvés a llegar acá, donde te encontrás con el otro hilo, vamos a hacer otro nudito doble y luego vamos a perder por adentro de la cabeza los sobrantes para rematar. ¿Sí? Ya ahora lo voy a terminar. Y ustedes ya están en condiciones de decir. Tenemos listo nuestro amiguito zorrito.